Hello, good evening. Hello, hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. How are you guys? How are you? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? How are you? Fine. Fine. Hello, hello, go every day, every day. Yes, hello. All right. So, si yo les pregunto how are you, es cómo están, entonces podríamos decir fine. Good, right? So, welcome to the class. Bienvenidos. Es miércoles. And imagine, ya estamos a la mitad de la semana. Very good. Recuerden que este módulo solo dura 4 semanas. Así que básicamente ya nos van restando solo 3 semanas. All right? Así que hay que tomar ventaja de cada clase, por favor, recordarles, no hay que faltar, hay que estar conectados los 120 minutos, ¿ok? Así que vamos a ver si se acuerdan. Teacher, Yes. ayer me tuve que desconectar porque cayó una gran tormenta aquí en Suchitoto. Yes, ya me imagino. De hecho, creo que no fue el único. Hubieron varios compañeros que tuvieron problemas con la conexión debido a las tormentas. ¿Y cómo están en su ciudad ahorita? ¿Está lloviendo? Sí, aquí en Suchitoto está lloviznando. Pero yo creo que no va a caer tormenta como anoche, que sí fue bien fuerte. Pero ya vi que ya está el video subido de toda la clase y voy a tratar de ponerme al día. Excelente, yes. De hecho, chicos, recuerden que esa es la idea de grabar las clases. Cuando ustedes no puedan estar en la clase o de repente no entendieron bien el tema y quieren volver a repasar, recuerden que las clases están disponibles para que ustedes las puedan volver a ver. ¿Ok? Así que espero que por lo demás no haya tormentas, al menos no durante la clase, para que no se les vaya a afectar la señal. Y que así podamos, pues, estar presentes durante toda la clase. All right. Recordarles de colocar su nombre completo en Zoom, please. Por ahí estoy viendo algunos solo con un nombre y un apellido. Así que, por favor, nombre completo en Zoom para que les cuente la asistencia. All right. Now, ¿cuál fue el tema que estudiamos ayer? A ver si se acuerdan. Yes, no question. That's the one. Very good. Yes, no questions. Si yo les pregunto, por ejemplo, are you an engineer? ¿Qué me dirían? No, I don't. I don't. No, I Are you an engineer? ¿Qué me dirían? Not, not, I am not. That's the one. No, I am not. Not. Very good. Y si les pregunto, are you in an English class? Yes, I am. Yes, I am. Very Yes, I am. good. Excellent. Exactly. So, very good. Vamos a seguir practicando, all right? Siempre las yes no questions y hoy vamos a incluir un nuevo tema. Así que recuerden que cada día vamos incluyendo algo nuevo y vamos siempre revisando un poquito de lo que estudiamos el día anterior para que no se nos olvide. Now, pregunta, ¿cómo va la plataforma? ¿Pudieron entrar? Sí. Yes. ¿Los Yes. demás? Yes, teacher. Excelente. ¿Y los demás? Yes, teacher. All right, Yes. very good. Voy a mostrarles ahorita cómo va su progreso para que ustedes vayan viendo cómo se va guardando su avance en la plataforma.
Recuerden que ahorita estamos trabajando lo que es la unidad 1, así que les voy a mostrar cómo van hasta el momento. Look at this. Ok, ¿pueden ver la plataforma? Yes. Yes? Yes. Perfect. Yes. Ok, si se fijan, aquí ya algunos ya avanzaron. Por ejemplo, tengo a Claudia con 60%. Very good job. Tengo a Daniel, que de hecho ya terminó la unidad 1. Very good. And remember, de hecho, ustedes, chicos, tengan en mente que la plataforma está disponible para ustedes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que si ustedes quieren avanzar, I mean, no hay límite, ¿ok? Si ustedes ya se saben el tema y creen que pueden hacerlo, aunque no hayamos visto el tema, o sea, perfectamente ustedes lo pueden realizar, no hay ningún problema. De hecho, si ustedes quieren avanzar a la unidad 2, también pueden hacerlo. ¿Ok? No hay límites. Entre más rápido terminen la plataforma, recuerden, es mucho mejor. Así ustedes ya no están pendientes de que no la han hecho y no se atrasen. Así que en este caso, Daniel, usted ya básicamente está empezando la unidad 2. Very good job. Tenemos a Eric, 40%. Very good. Ya hay progreso. También Jocelyn, 40%. Very good. Tengo José Antonio y Carla Melissa con 20%. Very good. Ya empezaron a trabajar. Excellent. Tengo a Casey con 40%. Very good. Tengo a Kevin Josué con un 60%. Excellent. Tengo a Meili Eunice con 60%. Very good. Very good. Rosa del Carmen, 80%. Very good progress. Excellent. Soveida, 12%. Very good. Ya empezaron a trabajar. Excellent. And over here, tengo a Teresa de Jesús. Ya terminó la unidad 1. Very good. Excellent. Y de hecho, ya está trabajando en la unidad 2. Así que, súper, súper bien. William Alonso, 40%. Very good, excellent. Así que así va su progreso. Algunos me reportaron que aún no habían podido entrar a la plataforma, así que ya lo reportamos y se supone que el servicio técnico les va a solucionar ese problema y en todo caso ellos también se estarían comunicando con ustedes. All right. Hay de tener un poquito de paciencia, ya que pues a veces es cuestión técnica, right? Y ahí es como algo difícil que se sale un poquito de mis manos, pero siempre voy a estar pendiente hasta que se lo resuelvan. ¿Ok? Así que solo tengamos un poquito de paciencia. Los demás que ya tienen acceso, sigan trabajando en la plataforma, please. Si de repente se topan con un ejercicio que puede ser un poquito difícil, que no le entienden o que siempre les da error y no saben por qué, ya saben, tómenle una captura de pantalla y la envían al grupo. All right, y entre todos nos vamos a ir ayudando. ¿Entendido? Yes. Yo ahora ya hace un momento me pude ingresar a la plataforma. Así que gracias, Lick. ¿Ya entró? Okay, pretty good. Excellent. So, entonces estoy pendiente con Elmer. Elmer Alexander, usted no ha podido entrar, right? No, teacher, aún no. De hecho, hoy como a las pasaditas a las 5, intenté, pero todavía no. Y me comuniqué para, bueno, llamé al teléfono que aparece ahí. Igual tomaron datos. Yes, igual también los enviamos. Yo los envié, bueno, el de ustedes desde ayer. Lo volví a enviar el día de hoy para que se les solucione pronto. Y creo que Elmer Antonio también estaba con dificultades. Si alguien más presenta dificultades, por favor, no duden, porque no podemos dejarlo así como que para última hora. ¿Ok? Bien, iniciemos. William Rubio, please, coloque su nombre completo, al igual que Adriana, please, nombre completo en su perfil de Zoom. Los demás están muy bien. Y algunos tienen la cámara apagada, please. Remember, cámara encendida, everyone. Voy a empezar compartiéndoles la presentación del día de hoy. One moment.
All right. Can you see the presentation? Yes. ¿Pueden ver la presentación? Can you see the presentation? Yes. 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 Excellent. Yes, yes. Perfect. Okay, so today is September 20. And this is the topic for today. Vamos a ver el alfabet. ¿Qué es el alfabet? ¿Qué es eso? Alfabeto. Yes, exactly. So, hoy vamos a practicar el alfabet. Yo sé que algunos ya se lo saben, tal vez algunos no. Pero si no se lo saben, don't worry, little by little lo vamos a ir aprendiendo. Así que aquí tenemos el class objective. ¿Quién quiere leerlo? I need a volunteer. Andrea, yo. Thank you. Adelante, go ahead. Class objective. At the end of the class, participants will be able to know about the alphabet and spelling words. Spelling words. Thank you. Very good. Exactly. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a practicar el alfabeto, pero con un objetivo. El objetivo es que nosotros podamos deletrear. ¿Ok? Deletrear en inglés. Por ejemplo, a veces nos dicen, ¿cómo se llama? Right? Ah, me llamo Clarisa. Y se quedan. ¿Y cómo se escribe? Right? Y empezamos nosotros en español. Ah, C-L-A-R-I. Y así lo vamos deletreando. Así que, así como lo hacemos en español, así lo vamos a aprender a hacer en inglés. ¿Ok? Ese es el objetivo de la clase de este día. Pero primero, aprendamos frases útiles. Ayer les mostraba alguna de las frases que podemos usar. For example, al inicio de la clase, ¿cuál es el saludo? ¿Puedo decir good night? No. No. Mm-hmm. What is the correct one? Good evening. Good evening. Very good. Good evening. Good evening. ¿Y si tengo una pregunta? I have a question. Very good. Excuse me. I have a question. Question. Imagine si no escuché bien y necesito que me repitan lo que dijeron. Can you repeat the activity again, please? All right. So, aquí hay dos opciones. Si no escucharon bien, podemos decir, can you repeat, please? Ahora, si digamos que yo escuché, pero no entendí la actividad y necesito que me expliquen la actividad otra vez, ¿qué voy a decir? Can you explain the activity again? Very good. Very good. Excellent. So, remember, siempre estudiemos las frases porque esas frases son las que tenemos que empezar a decir ya en inglés. Now, veamos otras frases que podemos usar. For example, al inicio de la clase les pregunté esto. How are you? Y poquitos me respondieron. Algunos me dijeron, fine. Right? Pero, ¿qué más podemos decir? ¿Qué significa how are you? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Exactly. So, una de las respuestas más comunes es decir, fine. Fine, thank you. Exactly, or I'm fine. En lugar de fine, también podemos decir good. También podemos decir excellent. O podemos decir very well. Okay. So, en lugar de decir solo I'm fine, podemos decir I'm good, I'm excellent, I'm very well. O también podemos decir, I am happy. All right. What is the opposite of happy? I am sad. Sad. Okay. Entonces, imagine, yo les podría preguntar, hey, how are you? I'm happy. Or, I'm sad. Okay. I am angry. Okay, podemos decir I am angry. ¿Qué significa angry? Molesto.
Yes. Como cuando estamos muy estresados y andamos enojados, right? Entonces podemos decir, I am angry. So, we can say, I'm tired. ¿Qué significa tired? Cansado. Exactly. Are you tired? Uh-huh. Yes, I am. Uh-huh, very good. Yes, I am. Very good. And, ¿qué pasa si no hemos cenado? I'm hungry. Hungry. And what is hungry? Yes, I am. Are you hungry, everybody? No, I'm not. Ah, very good. So, copien las frases, please. And remember, cuando yo les pregunte, how are you? Todas estas son respuestas que nosotros podemos dar. Okay? I'm fine. I'm good. I'm excellent. I'm very well. I'm happy. O también en negative, right? I'm sad. I'm angry. I'm tired. Or I'm hungry. Solo tengan cuidado en la pronunciación de angry y en la pronunciación de hungry. Okay? Enojado es angry. Hambriento, tenemos como un sonido de J al inicio. Hungry. Hungry. Mm-hmm. That's the one. ¿Las copiaron? Yes. Yes, todos, everybody. Copy, yes. Copy the phrases. Excellent, very good. Ok, vamos a ver, les voy a preguntar. Laura, how are you? I am fine. Very good, very good. Meili, how are you? Teacher, I have a question. Okay, tell me, what is the question? Se podría decir, I am okay? Yes, I am okay, se puede, no hay problema. Okay, Meili, how are you? I'm tired. Oh, tired. All right, very good. Casey, how are you? I'm fine. Very good, very good. Elmer, how are you? ¿Cuál de los dos? You, Elmer Alexander. Very well. Excellent. Jose Antonio, how are you? I am happy. Excellent. Very good. So you see, así es como podemos ir respondiendo a esa pregunta. Así que el día de mañana, al inicio de la clase, siempre les pregunto, right? How are you? Así que ahora ya saben qué responder. ¿Entendido? Yes? Pretty good. Okay. Antes de continuar, voy a revisar la asistencia del día de hoy. Así que, please, cuando escuchen su nombre, say present. Adriana Ernestina Contreras. Okay. Say present. All right. Adriana, usted no estuvo ayer, ¿verdad? Sí, Lig, estuve, solo el día lunes no me pude conectar porque tenía problemas con instalar Zoom. Okay, it's okay, thank you, thank you. Es cierto, el día lunes es que no estuvo. All right, Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Present. Thank you. Elmer Antonio Hernández. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Jenny Raquel Figueroa. Okay. Jocelyn Geraldine Evangelista.
Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. Okay. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present, teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Okay. Marvin Wilfredo Martínez. Meili Eunice Reyes. Meili Eunice. Present. Thank you, very good. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present. Thank you. Zobeida de la Cruz Méndez. Present. Okay, very good. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. ¿Hay alguien aquí no haya mencionado o estamos todos? Yes. Pretty good. All right, let's continue. Let's have a quick practice about the topic. Vamos a recordar un poquito lo que estudiamos el día de ayer. Okay, let's see. Okay, can you see the presentation? Yes. Yes. Excellent. Yes. Okay, let's yes. review the verb to be, yes, no questions. Okay, si yo quiero hacer una yes, no question, ¿qué necesito primero? ¿Cuál es la estructura? Verb to be. Very good. Verb to be. Subject. Complement. Yes, that's correct. So, for example, affirmative is you are Natalie. Pero en una yes, no question decimos are you Natalie. Natalie. Remember, lo primero que necesitamos en una yes no question is the verb to be, then the subject, and then the complement. Pretty good job. Now, let's have a quick practice. Again, aquí vamos a encontrar oraciones tanto en affirmative como en negatives and in questions. Necesitaré two volunteers for reading. Who wants to read? Give me the names. Good job, teacher. Kevin? Okay, Kevin. Laura. Yes. Thank you. Okay, Kevin and Laura. Esa conversation está en sus manuales, page 13. Okay, let me open up the manual. Okay. So, Kevin, usted va a ser Carlos. Laura, usted va a ser Ana. Okay? So, esta es una conversación. Please pay attention porque después les voy a hacer preguntas. Okay, Laura, go ahead. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Very good. All right. Si yo estoy hablando de una señorita, ¿cuál voy a usar? ¿Puedo decir Mr.? No. ¿Cómo voy a decir? Miss. Adriana Contreras. Ah, very good. ¿Puedo decir Miss Diana? Only that? No. 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 Tengo que agregar el apellido. El last name. Last name. Okay, si estoy hablando de un señor, ¿cuál voy a usar?
Mister. 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 Very good. For example, Mr. Carlos López. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy hablando con una mujer que ya está casada? No puedo decir Miss. Entonces voy a decir Mrs. ¿Ok? Mrs. Mrs. Diana o Diana Aguilar. ¿Ok? So, Miss, señorita. Mrs. es ya para alguien que ya está casada. ¿Ok? Now, la pregunta es, imagine que yo les pregunto a ustedes, hey everybody, is Mrs. Oh, I'm sorry, is Miss Diana Andrade, bueno, en este caso digamos que yo les pregunto a ustedes, are you Diana Andrade? ¿Qué me responderían ustedes? Not, I'm not. I'm not. Ah, very good. No, I'm not. Entonces yo les pregunto, ok, are you the supervisor? Yes, I am. Yes, I am. Ah, very good. Excellent. Imagine que yo les pregunte, are you a salesperson? Yes, I am. Ah, very good. Excellent. So, si la respuesta es sí, ya saben. Yes, I am. Si la respuesta es no. No, I am not. Excellent. Pretty good job. Excellent. Teacher. Yes. Se puede complementar, por ejemplo, decir no. Que me pregunten, ¿verdad? Are you the supervisor? Yo puedo responder. No, I'm not. I am a mechanic. Exactly. Yes. Sí se puede. Recuerden, guys, ahorita estamos viendo respuestas cortas, pero ustedes pueden dar todos los detalles que quieran. Por ejemplo, imagínense que yo les pregunte, are you Mr. Carlos López? Ustedes pueden decir, no, I'm not, y agregan la información. I am, y pueden decir su nombre. O, como dijo su compañero, are you the supervisor? No, I'm not. I am a mechanic. Or, no, I'm not. I am a salesperson. ¿Ok? Ustedes pueden agregar más información. Por eso no hay ningún problema. ¿Entendido? Ok, thank you. That's pretty good. Excellent. So, remember the structure. ¿Ok? Ahora, hagamos un pequeño exercise. I have here the sentences. Y ustedes tienen que hacer las yes, no questions with the verb to be. For example, look at the number one says, you, ese es el sujeto. At school is the complement. So, ¿cómo quedaría la yes, no question here? Are you at school? Ah, look at this. Are you at school? Imagínense que yo les pregunte eso ahorita. Hey, everybody, are you at the school? Yes, I am. Yes, I am. If the answer is no? I'm not. No, I'm not. Pretty good. So, vamos a ver, voy a ir preguntando individually. Let's see, the sentence number two will be for Rosa. Sentence number three will be for William. Okay, guys, what will be the question? Rosa, Peter es el sujeto. Your brother is the complement. ¿Cómo quedaría la yes no question here? Are you, are Peter your brother? Okay, are Peter your brother? Your brother. Now, tenemos que analizar algo. Si yo estoy hablando de Peter, ¿sería es como que si estuviese hablando de
he. ¿Y cuál es el verbo to be para he? Is. Is. Entonces, voy a decir, ¿is Peter or are Peter? Is Peter. That's the one. Is Peter your brother? Now, Rosa, ¿is Peter your brother? No, I'm not. No, I'm not. Estoy hablando de Peter. Estoy hablando de he. So, ¿cómo sería la respuesta? No, he's not. That's the one. No, he is not. Mm-hmm. Remember, aquí no estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de he, que es Peter. Very good. Very good job. Okay, William, you ready? Yes. Okay, go ahead. Is Caroline her name? Okay, is Caroline her name? Now, esta oración es muy curiosa. Remember que aquí el orden puede variar. Podemos colocar Caroline como sujeto o podemos enviarlo al final. Is her name Caroline? Both options, las dos opciones están correctas. So, William, imagine que en este momento yo le pregunte, is Caroline her name? What would be the answer? Yes, her name is Caroline. Very good. That's the one. Excellent. Okay, let's move on. Voy a asignar más questions. Let's see. Okay, tengo la siguiente. It's for Adriana. I have Andrea and I have Claudia. Okay, girls, let me know when you're ready. Adriana, Andrea o Claudia, cuando estén listas, me dicen su pregunta, please. Uh-huh. I am very good. Okay, can you repeat? I am very good. Okay, I am beautiful. Are you sure? Recuerden, en una pregunta, ¿qué va primero? El verbo to be. Ah, the verb to be. So, the question is, am I? No podemos decir I am. Vamos a decir, am I beautiful? Very good. And I'm very beautiful. That's the one. Next one, Andrea or Claudia? It's a black table. It's a black table. No, it's. Okay, repeat again, please. Is it a black table? A black table. Yes, very good job. That's correct. Okay, Andrea, are you ready? Is children in the park? Can you repeat? I cannot listen. Is children in the park? Okay, is children in the park? Very good sentence. Now, tenemos que tener en mente algo. ¿Cómo digo un niño? Is a children in the park. Okay, en ese caso tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Child es solo uno. Es decir, que la palabra child is in singular. Pero si yo digo children, yo sé que no está terminando en la letra S, pero la palabra children está en plural. Entonces, child significa niño, es decir, solo uno. Children es niños, es decir, que es plural.
En este caso, ¿cuál sería el verbo to be? Children in the park. Perfect. That's correct. All right. Are children in the park. Así que be careful. Remember, children es una palabra que está en plural. ¿Entendido? Yes. All right. Let's continue. The next questions will be for, let's see, I have Elmer Alexander, I have Eric, and I have Jocelyn. Okay, go ahead, guys. Are from Scotland? Okay. Are from Scotland. Okay, pero hace falta el sujeto. ¿Dónde voy a colocar la palabra she? Are from she Scotland? Okay, are she like this? Are from is she Scotland? Pero tengo una pregunta. Recuerden, ¿cuál es el verbo to be para she? ¿Puedo decir are si estoy hablando de she? Is she from Scotland? That's the correct one. Remember, everybody, si estoy hablando de she, el verbo to be is. Is she from Scotland? Very good. Next one, who's ready? Are the girls upstairs? Okay. Are the girls upstairs? Si se fijan, la palabra girls está en singular o en plural? Plural. En plural. Very good. Por eso decimos are. Are the girls upstairs? ¿Qué significa upstairs? Cuando una casa tiene dos niveles, por ejemplo, nosotros en español decimos la primera planta, la segunda planta. Entonces, upstairs significa arriba, en el piso de arriba. Entonces, si yo digo, are the girls upstairs? Estoy diciendo, ¿qué estoy preguntando? Que si están en el piso de arriba. Exactly, that's the correct one. Okay, number nine, Jocelyn, what is the question here? No sé si sería correcto decir, are the supermarket near my house? All right, let me write it. Are the supermarkets near my house? Okay, la estructura, super bien. Just be careful with the verb to be. Si yo digo supermarket, ¿está en singular o en plural? Singular. Is in singular. Is. Exactly. Entonces, is diríamos... the supermarket. Exactly. Is the supermarket. Is the supermarket near my house? My house. Exactly. Very good job. Okay, well... Because of the time, vamos a dejar esta práctica hasta acá. Pero, ¿se entiende, everybody? Recuerden la estructura para las yes, no questions. Okay? The first thing is the verb to be. After the verb to be, I need the subject. After the subject, I need the complement. Okay? As simple as that. Solo siguen la estructura. Si siguen la estructura, es como que no hay a dónde perderse. Y recuerden ser cuidadosos con el verbo to be. Si es en plural, siempre vamos a decir are. Okay? Y si estamos hablando de he, she, or it, entonces vamos a decir is. ¿Entendido? Yes? Yes, teacher.
Any questions so far? Ok, si no tienen preguntas, bien, ya vimos cómo hacer las questions, ahora veamos cómo responder a esas questions. Si yo pregunto, are they sad? If the answer is yes, what is the answer? They sad. Yes, they are. I am sad. ¿Puedo decir I am? Estoy hablando de they. No. Vamos a decir yes. Yes. They are. Okay. Ahora bien, esta es la respuesta corta. Si ustedes le quieren agregar más, I mean, you can do it. Yes, they are sad. Pero si no, hasta ahí. Yes, they are. But if the answer is no. No, they aren't. Very good. Again, voy a empezar a preguntar individual. Let's see. This one, number two, will be for Meili. Number three will be for, who else? Laura. And the last one for Carla Melis. Okay, girls. Number two, is John ill? So maybe if the answer is yes, it is. It is like this? No, yes. Is. Okay, can you repeat? Is John ill? Yes, he is. If the answer is no? No, he isn't. Very good, that's the one. No, he isn't. Pretty good job. Laura, is the tree green? Yes, it is. Very good. Yes, it is. ¿Por qué voy a decir it? Porque es un... It's an object. Be careful con los microphones. Exactly. It's an object. Now, Laura, if the answer is no? No, it isn't. Excellent. No, it isn't. Pretty good job. Okay, Carla, are you busy? Yes, I am. Very good. Yes, I am. If the answer is no? No, I am. I am not. That's the one. Very good job. So, así es como nosotros podemos responder a las questions. Recuerden, vamos a responder dependiendo del sujeto. Si estoy hablando de él, ok, respondemos con he. Si estoy hablando de they, respondemos con they. Uno de los errores más comunes que estoy escuchando es que casi siempre queremos responder con I am. Y no siempre se puede responder con I am. Va a depender de a quién estamos o de quién se refiere la pregunta. ¿Entendido, everybody? Yes? Yes. Okay, yes. You have questions? ¿Preguntas hasta acá con las yes, no questions? ¿Questions? ¿No? ¿Seguros? Okay. If you don't have questions, let's move on. Vamos a ver el tema del día de hoy. Y el tema, dijimos que era the alphabet. Yes. Ok, yo sé que algunos ya se saben el alphabet. Oops. I'm sorry.
Algunos ya se saben el alfabet, pero posiblemente algunos no. O posiblemente no nos acordamos mucho, así que don't worry, ahorita lo vamos a aprender, ¿ok? So, voy a necesitar que por favor presten atención a la pronunciation. So, number one. A. Ajá, ¿cómo se dice la primera letra? A. 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 Vamos a ir por línea, ¿ok? A. B. B. C. D. D. I'm sorry, estoy escuchando bastante interferencia. Si gustan, todos, please, micrófonos apagados. Pueden ir repitiendo, pero con los micrófonos apagados para evitar la distorsión, please. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Ok? Vamos a practicar solo la primera línea. Ok, voy a señalar una letra y ustedes me dicen la pronunciation. B. 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 G. 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 D. 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 H. H. I. A. 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 E. 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 F. C. Perfect. Very good job. Excellent. Ok, microphones again. Bien, veamos la second line. I. J. K. L. M. Aquí es importante que unan los labios, please. M, N, aquí no unimos los labios. N, O, P. ¿Ok? Nuevamente señalo la letra y ustedes me dicen la pronunciation. J. J. M. I. 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 K. K. P. E. L. 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 O. E. E. A. 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 I. 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 Very good, very good. Okay. Yo sé que las vocales cuestan un poquito, así que be careful with the vowels. Microphones. Ahora veamos la última línea. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y, Z. Remember que en inglés no es como en español, que en español decimos Z, como una Z, right? Aquí no. Aquí ponemos nuestros dientes, tienen que tocar, ¿ok? Y vamos a vibrar y vamos a hacer como el sonido de una abeja. Z, ¿ok? Z. Ok. What is the pronunciation? Q. U. Q. X. X. T. T. R. Y. J. Y. Y. W. W. Z. Z. U. 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 All right. Very good. Very good. I need a volunteer. Ajá.
Un volunteer. ¿Quién? Díganme el nombre, please. Elmer. Elmer, perfect. Okay, everybody, micrófonos, please. Only Elmer. Ahorita no le ayuden, solo Elmer, please. Okay, Elmer, what is the pronunciation? A. M. H. G. F. G. 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 S. A. I. I. E. Y. Y. That's the one. Very good job. Very good job. Elmer, elija a alguien. Pick someone. Mónica. Okay. Hello, Mónica. Hi. Okay, Mónica, what is the pronunciation? B. E. K. R. Q. Y. W. Very good job. All right, pick someone. Laura? Laura? Yeah. Okay, hello, Laura. Okay, Laura, what is the pronunciation? A. Ay, se me olvidó la G. G. H. I. I. L. C. J. That's the one. Very good job. Okay, pick someone. Rosa. Okay, hello, Rosa. Hello. Okay, Rosa, what is the pronunciation? B. I'm sorry? B. Okay. A. Y. E. G. K. R. J. I. Very good. Excellent. Pretty good job. So everybody, that is the alphabet. Easy or difficult? What do you think? Easy. Easy? Everybody? Yes? Now, siento que hay tres letras específicamente que debemos de practicar. A. E. I. Normalmente esas tres vocales siempre dan un poquito de problema, así que practíquenlas, please. Remember, A, E, I. Okay? Practice them. Okay, ahora ya sabemos de alphabet, we know the pronunciation, ahora vamos a aplicarlo en una conversación real, okay? Listen to the conversation. Okay, vamos a escuchar esta conversación y luego la vamos a practicar con nuestros classmates, okay? Para evitar interferencias, please, todos, micrófonos apagados. Si no escuchan el audio, me avisan, please. Pay attention. What's your name? Catherine Ravelli. How do you spell Catherine? C-A-T-H-E-R-I-N-E. Thanks. And your last name? R-A-V-E-L-L-I. All right. Si yo quiero saber el nombre de alguien, ¿qué pregunta voy a hacer? What's your name? What's your name?
What's your name? ¿Y cómo se llama esta chica? Catherine Ravelli. Un poquito raro, right? Ok. Si yo no sé cómo se escribe el nombre, voy a pedir que me lo deletreen. ¿Cómo puedo pedir que me lo deletreen? Voy a decir, how do you spell? Y voy a decir la palabra que quiero que me deletreen. Por ejemplo, how do you spell Catherine? En este caso, ¿cómo deletreo Catherine? C-A-T-H-I-R-R. Ok, ¿cuál es esta? E-E-R-R-R. I-N-E. Very good. Excellent. Ahora bien, yo quiero saber cómo se deletrea el last name. ¿Qué dijimos que era last name? Apellido. All right. So, and your last name? Mm-hmm. R-A-V-E-L-L-I. Very good. Excellent. Now, necesito two volunteers. Again, please give me the name. Volunteers. Solo vamos a leer. No tengan miedo. No worries. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. Ok, díganme el nombre. Si me dicen yo, no sé quién es. Claudia. Claudia. Adriana. En Adriana. Ok, Claudia, usted va a leer la letra A. Adriana, usted va a leer la letra B. Go ahead. What's your name? Catherine's neighbor. Ravelli. How do you spell Catherine? Laura, Claudia, continue. Thank you. At your last name? R-A-B-I-L-L-L. All right. Thank you, girls. Very good. Now, si se fijan en las vocales, es la que nos está dando un poquito más de problema. Again, ¿cómo digo esta vowel? A. 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 And this one? E. E. Yes. R. R. Be careful. Estoy escuchando a varios por ahí que me dicen air. R. Then one? R. I. E. Okay, en el apellido, in the last name? I. Very good. Okay, as I said, the vowels. Practiquemos mucho las vowels, please. Okay? So, let's have another one. Again. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? What's your name? My name is Eric. Very good, exactly. So decimos my name is
For example, Julie, my name is Kevin, my name is Rosa, my name is Eric, okay? So aquí decimos nuestro name. Entonces, yo no sé cómo se escribe Julie. ¿Qué vamos a decir? How do you spell it? Very good. Y how do we spell Julie? J U L I E. That's the one. Okay, yo quiero saber cuál es tu apellido. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What's your last name? ¿Cómo responderíamos? My last name is. Very good. My last name is, y ahí usted dice su apellido. My last name is Rivera. My last name is García. My last name is López. All right? Yo no sé cómo se escribe Smith. Así que volvemos a la misma pregunta. Very good. Ahora bien, ustedes tienen dos opciones. Pueden decir how do you spell it o decimos how do you spell Smith. Okay? How do you spell it or how do you spell you? Es opcional. Ustedes si quieren mencionan la palabra o no. Entonces, ¿cómo puedo deletrear Smith? How do you spell it? S-M-I-T-H. Okay, very good. Now, voy a entrevistar a uno de ustedes. Let me pick randomly. Okay, Daniel Armando. Hello, Daniel. Hello. Okay, Daniel. What's your name? My name is Daniel. Daniel, how do you spell it? D-I-M-I-E-L. Ah, okay, be careful with the first one. After the letter D, what is the correct vowel? I. Mm-mm, no es, esta es la I. Hey. That is the one. Excellent. Okay, Daniel, what's your last name? My last name is Rivera. Okay, how do you spell it? R. Uh-huh. I. Yes. B. E. R. I. I'm sorry? I. I? Hey, that's the one. Excellent. So, if you see, este es el tipo de conversación que deseo que ustedes tengan ahorita con sus classmates. Okay? Quiero, micrófonos, please, microphones. Listen. Vamos a trabajar con nuestros classmates. Quiero que ustedes les pregunten, what's your name? How do you spell it? Luego pregúntenle, what's your last name? Y pregúntenle, how do you spell it? Y quiero que ustedes vayan escribiendo letra por letra, tal y como su compañero se los está deletreando. Si su compañero no se lo deletreó bien, ustedes lo corrigen y le dicen, ah, te equivocaste en la letra I, porque dijiste I. O, ah, te equivocaste en la letra M, porque no la dijiste. ¿Ok? ¿Se entiende la activity? ¿Yes? Yes. Yes. Okay.
Para esta activity vamos a estar en parejas, así que everybody please enter to the breakout rooms. Voy a mandar las instrucciones de la activity a WhatsApp para que ahí puedan ver las preguntas. Recuerden, aquí vamos a usar nuestro proper name, ¿ok? Vamos a usar nuestro nombre completo. Pueden usar el primero o el segundo nombre que ustedes deseen. No worries, ¿ok? Pero please, todos entren a los breakout rooms porque vamos a estar en pairs. Si ustedes están en un grupo solitos o si nadie les responde, me avisan para yo cambiarlos a otro grupo. ¿Todos listos? Yes. Pretty good. Okay. Recuerden, si su classmate se equivoca, ahí con mucho amor, right? Corrijamos a nuestro classmate. Okay, let's go to work. Okay. What's your name? My name is Eric. How do you spell Eric? Okay, I'm sorry. Creo que su classmate se salió. Give me a second. Le voy a mandar a alguien más. All right? Bueno. All right, Casey. So Casey, work with Eric. Go ahead. Hello. Hello. What's your name? My name is Eric. How did you spell it? E-E-R-I-C-K. Okay. What's your last name? My last name is Paul. How did you spell it? P A U L. Se me está trabando bastante el Zoom. Okay. Si quiere empieza usted. Okay. What's your name? My name is Meili. Meili. How do you spell it? M I No, perdón. A M E I L Y. What's your last name? Is Reyes. How do you spell it? R E Y E S. Okay. How do you spell it? R O S A. And what's your name? my second name is Roberto. Roberto. How do you spell it? It's R-O-B-E-R-T-O. Okay. And what's your last name? It's Alfaro. Okay. My last name is Alfaro. It's A L F A R O. Okay. Okay. We finish. I think so. Okay, los tres participaron? Yes. Yep. Ah, very good. Easy or difficult? Easy. Easy. Ah, very good, very good. Voy a revisar un grupo más y luego regresamos al salón principal. Les voy a mandar a Andrea
Así que practiquen con Andrea, please, porque ella no ha podido participar ahora. ¿Ok? Ah, ok. Y okay. Z. Sura. Bueno. G-O-M-I. Sir. Sí. Okay. Sí, ajá. Un gusto. Sí. How was the practice? Easy or difficult? Difficult. Difficult? Ajá. Okay. How about you, Antonio? Hola. Easy. Hello. Easy or difficult? ¿Cómo siente la práctica? Pues no, muy bien, pero hay que practicar un poco más. Absolutely, ¿verdad? Very good. Sí. Okay, no worries. Vamos a regresar al salón principal y luego vamos a seguir practicando, ¿ok? Okay. Very good, very good. Okay. Time's up, time's up. All right. Time's up. Esperemos a sus compañeros. Time's up, time's up. Okay, Andrea, la uní a un grupo. Yo creo que a veces es por la conexión, guys. Si la conexión está fallando o está un poco débil, por eso es que quizás a veces no se pueden unir. Porque en este caso sí la agregué, solo que no, nunca se unió. Maybe it's because of that, okay? Cuando sientan que no se han unido a ningún grupo, recuerden, pueden salirse y volver a entrar y yo los vuelvo a añadir. No hay ningún problema. Ajá. How was the practice? Easy? Difficult? 50-50? Easy. Okay. Como son nombres que ya, o sea, si escuchan Mario, creo que ya todos sabemos cómo se escribe Mario, right? Si escuchamos Mónica, ya ni le ponemos atención cómo se deletrea porque ya sabemos cómo se escribe, right? Ahora vamos a intentar con algo diferente, all right? Ahorita todos nos vamos a cambiar el nombre, all right? Les voy a compartir un link. Everybody, y todos vamos a crear un perfil falso, ¿ok? Quiero que todos generen un nombre falso. For example, les voy a mostrar el link. Ese es el website que les voy a compartir. Aquí ustedes deciden si, por ejemplo, si quieren un nombre en inglés o de qué país lo quieren. Yo sugiero que se queden así como English United States. Si ustedes son una chica, ok, you can check female. A los chicos, male, ok. For example, ahorita yo voy a generar uno. Le dan female, United States, y luego generate. Ok, cuando le den en generate, ustedes van a tener un nuevo nombre. Entonces, cuando su classmate le pregunte, what's your name? En este caso, ¿qué voy a responder? What's your name? My name is Justin. Very good. My name is Justin. Y es como que, ah, ok, aquí sí va a estar un poquito más interesante el spelling, right? How do you spell it? Ok, guys, spell Justin, please. A ver, ¿cómo lo deletreo? J-U-S-D-O-N. Good. Okay, ¿cuál es la siguiente pregunta? H. Okay, hold on, la pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? What's your last name? What's your last name? Okay, my last name is Hill. How do you spell it? Okay, go ahead. A-I-L-L-L. So this is crazy, right? Creo que son tres L's las que tenemos aquí. Now, eso es lo que vamos a hacer ahorita, okay?
Yo creo que al momento de generar este nombre ficticio se va a volver un poquito más difícil. Ojo, no le vayan a decir a su compañero, no le muestren la pantalla, no le vayan a dar copia, right? No, dejen que él lo escriba tal y como es. ¿Ok? Ahora, a veces, como estamos aquí en la computadora y a veces cuesta entender algunas letras que suenan muy parecidas, por ejemplo, T, D, P, D, casi que esas suenan igual. O por ejemplo, M, N, como que nos cuesta identificar exactamente cuál es la que estamos diciendo. Así que, para evitar esta confusión, ustedes le dan una pista a su classmate. Por ejemplo, vamos a decir, T, as, in, y luego damos una palabra común que empiece con T. A ver, ¿qué palabra puede empezar con T? Tomato. Very good, tomato. Entonces su classmate entiende que estamos hablando de la letra T. Si yo digo M y mi classmate no me entiende, podemos decir M as in... Mother. Very good, as in mother. Ah, D as in... Daddy. A mí, ¿así? O day. Okay, you can say day, as in David, as in... I don't know, you can say the word. Of course, vamos a elegir palabras en inglés. No me vayan a salir con de as in dinosaurio. No, right? Vamos a elegir, obviously, palabras en inglés. Y tampoco me vayan a salir con una palabra bien difícil, right? Si me dicen, ah, and as a pneumonia. Y es como que, what? No, tratemos de elegir palabras que sean fáciles de entender. Si no, se lo ponen hasta más difícil a su compañero. ¿Ok? Bien. ¿Se entiende la activity, everybody? Yes, teacher. Yes? Yes. Ok. Yes. Les voy a compartir el link. All right. Ahora, ¿cómo sé si mi compañero escribió bien la palabra o no? Ustedes pueden enviar lo que escribieron en el chat. Y ahí su compañero lo revisa y le dice, ah, sí, lo escribiste bien. O, no, te equivocaste. Right? Así que ahorita les estoy mandando el link. Se los mandé aquí en el chat de Zoom. Pero también se los estoy mandando en el chat de WhatsApp. Así que todos, please, abran el link. Y busquen ahí un nuevo nombre. Va a ser un perfil, ¿ok? Todos, cámbiense el nombre ahorita. Ahí colóquense un nombre interesante, please. Y la pronunciation se la inventan, guys. Si no saben cómo se pronuncia ese nombre, traten de buscar el mejor acento inglés. And do it. Me avisan cuando tengan listo su nuevo nombre, please. Finish. Finish, okay. Los demás, ¿cómo van? Teacher. Yes. Luego de generar el nombre, solo lo anotamos. Yes, I mean, pueden anotarlo en su cuaderno o pueden dejarlo así en el website y ese es el nombre que le van a deletrear a su compañero. Okay? Las preguntas son las mismas. What's your name? How do you spell it? What's your last name? How do you spell it? Okay? ¿Ya todos están listos? A mí hasta números romanos me dio a un lado. Oh, really? Oh, my gosh. Eso va a estar difícil. All right. So, listed, everybody? ¿Ya todos listos? Yes? Yes. Yes. Pretty good. Excellent. Okay, guys, let's go to work.
aquí, mi amor. En la 1, no sé si empiezo yo o cómo. What's your name? Melvin. Melvin Donnelly. How do you spell? M E L B I M. What's your last name? Donnelly. How do you spell? D O N M E L L Y. Okay. Ok, hold on. Escríbalo en el chat, Laura, y Daniel va a revisar si usted lo escribió correcto o no. El chat, en el completo, ahí en el grupo. Aquí en Zoom, si usted gusta. Ah, este. Okay, Daniel is correct. Ahorita reviso. No, no es Purdy, es Donnelly. Okay, el name, ¿está correcto el name? No, tampoco, es Melvin. Ah. Okay, let's try it again. Ok, inténtenlo nuevamente, please, y luego cambian, ok, y luego Laura deletrea su nombre. ¿O lo escribo en el chat? No. Yes. Ok. Okay, look at this, Laura, ese era el nombre de Daniel, Melvin Donnelly. ¿Así lo copió? Look. So, be careful. Ahora cambiemos, please. Laura, usted le deletrea a Daniel. Recuerden, pueden enviar el nombre en el chat para verificar si lo copiaron correctamente o no. Go ahead. Okay, pregunto. You spell it? G R A C E. Repeat, please. G R A C E. Great. Yeah. What's your last name? My last name is C. Finish. Okay,
Rosa y Casey. A ver, Casey, ¿Rosa escribió bien el nombre? Yes, yes, teacher. Okay, y Rosa, how about Casey? ¿Lo escribió bien? Yes, teacher. Are you sure? Okay. Now, voy a revisar otro grupo. Si gustan, pueden volverlo a intentar, pueden generar un nombre nuevo y pueden seguir practicando, ¿okay? En lo que yo reviso los demás grupos. Please. Okay. O O R P. P T O R P. P. Sí. Claro. Sí, donde confunde un poquito es la ¿cómo? La I. La I, la es... E, la I y la I. Ajá. La A, la E, la I. Ok. Pues ya. Ya. Yeah. Omar y Thor. Omar y Thor. Omar y Thor. T-O-R-P. Ay, Dios. how do you split? How do you spell? Spell. Ay, perdón. Spell. Okay. N. Yes. I. T H I N. What's your last name? My last name is Blink. How do you click them? Is K L I N G. G. Aquí abajo donde dice chatear, creo que me puede mandar las letras que usted logró anotar o como las entendía y vamos a ver si están iguales. Yo le voy a escribir lo que le entendí acá. Okay. Bien. Okay. No, perdón, aquí quiero ver, era en... Aquí era, perdón, aquí. Aquí tiene... Opa. Ahí le cayó. Ok. ¿Lo vio? ¿Lo vio? No. Sí, no era así. ¿A dónde, en qué parte abajo está para...? Ah, ya le vi el chat. Entonces, era así. Ahí donde dice enviar a, le aparece la opción, es porque lo puede mandar al grupo general o solo a mí. Enviar mensaje directo a. Ajá. Ajá. Okay. Y ahí lo vuelvo a escribir. Ok. Vamos a ver. Ojalá que me salga. Ahí escribo. Espérenme. Sería. Se lo voy a enviar. ¿Será que le va a caer solo a usted? Sí, sí, aquí me cayó. Ok, solo le atiné a la primera.
le voy a mándeme cómo se escribe el suyo. Bueno, lo le voy a poner cómo lo entendí yo. Okay. Permítame. Casi, casi. Así Mira, era la correcta. ah, por la Y. La G, Ajá. perdón. Ah, ok. Pues no estamos tan mal. Ok, time's up. All right. How was the practice? Easy or difficult? 50-50. 50-50, ok. 50-50. Ah, con estos nombres es un poquito más interesante, right? No es lo mismo que me deletreen, por ejemplo, Clarisa, a que yo por ahí estaba escuchando unos nombres raros. Woodrow, no sé. Bailey Dimore. Yeah, imagine. Yeah. ¿Vieron nombres? Kumerata me dijeron, ¿no? Yeah, there were very interesting names. So remember, everybody, of course, si estamos pensando en utilizar nuestro inglés para desarrollarnos en un ámbito laboral, posiblemente las personas con las que nosotros establezcamos una comunicación van a ser personas de otro país, right? Así que no esperemos nombres como, ah, sí, mi nombre es Ana, right? Ana es bien fácil de escribirlo, right? Así que posiblemente no sean esos nombres los que nos toquen. Por eso es necesario practicar mucho el spelling, ¿ok? ¿Qué fue más difícil? ¿Deletrearlo o escribirlo? What is more difficult? Deletrearlo. Ok, o sea que fue más fácil escribirlo que irlo deletreando. Interesting. Yo digo que cuesta también escribirlo porque a veces escuchamos diferente las letras. Aquí también entra, guys, si se fijan en esta practice, estamos tomando todo. Estamos practicando listening porque tenemos que escuchar bien a nuestro classmate. Estamos practicando grammar, porque es el tema del día de hoy, el alfabet. Estamos practicando pronunciation, porque hay que pronunciar bien las letras. Y estamos practicando writing, porque hay que estar escribiendo lo que estamos escuchando. Es como una práctica bien completa de todas las skills in English. All right, si ese hubiese sido su examen, ¿pasaron al examen? What do you think? Yeah. Yes, ah, okay. ¿Y los demás? Yes. Algunos no los veo muy convencidos, right? Algunos es como que raspados. 50-50, right? So, vamos a seguir practicando, everybody, but listen. Ese es un tema que ustedes pueden practicar a diario por ustedes mismos, right? Desde ahora en adelante, pueden generar un nombre falso, ahí les mandé el link, right? Así que ustedes en su tiempo libre pueden generar un nombre ficticio y digan, ok, voy a ver cómo deletrearlo, ok, voy a intentarlo, y lo hacen, ok? Esa es una forma que les puede ayudar muchísimo. All right, bien, ya practicamos un poquito speaking, all right? Vamos a ver cómo estamos con el listening. Ahora bien, les voy a compartir nuevamente la presentación. Give me a moment. Okay, let's see. Okay, you see the presentation, everybody? Me voy a morir. Yes, can you see the presentation?
Okay. Ahora, vamos a hacer un listening practice. Be careful with the microphones, please. Okay. I'm going to play the audio. Listen. Y aquí tengo diferentes palabras. Quiero que escuchen el audio y que escriban todas las letras que ustedes escuchan. Y la idea es completar cada una de las palabras. ¿Entendido? Yes. ¿Se entiende la activity, everybody? Yes. Excellent. Recuerden, escriban las palabras, las letras que ustedes escuchan en su cuaderno, please. Luego vamos a revisar si sus respuestas están correctas o no. Si no escuchan el audio, me avisan, pero por favor mantengan sus micrófonos apagados para evitar interferencias. ¿Ok? Pay attention, everybody. Here we go. One. F. Double O. T. B. A. Double L. Two. S. A. N. D. W. I. C. H. Three. B. U. S. Four. T E L E P H O N E. Five. T A X I. Six. H O T E L. All right, everybody, ¿escucharon el audio? Yes. Yes. ¿Lograron yes. todas las palabras o quieren escucharlo otra no, vez? No. Repeat, please. Okay, microphone, please. Sandwich. Okay, listen. Voy a poner el audio otra vez. Así que micrófonos, please. Apagados. Pay attention. Okay, micrófonos, please. Okay, here we go. One. F. Double O. T, B, A, double L. Two. S, A, N, D, W, I, C, H. Three. B, U, S. Four. T, E, L, E, P, H, O, N, E. Five. T, A, X, I. Six. H, O, T, E, L. Okay, everybody, do you have the answers? ¿Tenemos todas las respuestas? Yes. Yes. Everybody, todos, yes. Yo no sé, chair. Me faltó la one. Number four. Okay, algunos les faltó la number four. ¿Los demás? The first one.
La primera, the first one, number two. No, number one. ¿Les gustaría escucharlo una última vez? Yes. Please. Yes? Yes. Okay, no problem. Micrófonos, please. Microphones off. Okay, vamos a escucharlo una última vez. Pay attention, please. Here we go. One. F. Double O. T. B. A. Double L. A. Two. S. A. N. D. W. I. C. H. Three. B. U. S. Four. T. E. L. E. P. H. O. N. E. Five. T. A. X. I. Six. H O T E L. Okay, it's the moment. Vamos a revisar las respuestas para ver si tienen las respuestas correctas. Number one, what is the word in the number one? Football. 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 How do you spell football? F. Football. Okay, F. Double O. Ah, double O. Pay attention here. Cuando tenemos palabras con letras que se repiten, en lugar de decir O, O, podemos usar la palabra double. Es decir, doble, doble O. Double O. ¿Ok? ¿Y luego? ¿Qué sigue? T. T. Así. Tomato. T. Así, tomato. Luego tenemos B. ¿Y luego? A. 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 Double L. Very good. We have double L. Very good. And there we are. Football. Si lo copiaron tal y como está aquí, la respuesta es correct. Now, vamos a ver. Voy a preguntar individualmente. Let me pick someone. Eric, number two. What is the answer? Es. Ajá. A. Yes. N. Ajá. De ahí, de las demás no la entendí. Ok, don't worry. Sus compañeros le van a ayudar. Vamos a ver. Carla, Melissa, ayúdale. ¿Qué sigue después? Ajá, Carla. W. Ok. Este, I. Ok. C. H. All right. And look, ¿cuál es la palabra? Sandwich. Sandwich. Very good job. Okay, si lo escribieron tal y como es aquí, the answer is correct. Next one. Let's see. Sobeida, number three. What is the word? Ajá, Sobeida. Soy Frank. No, no logra, en la pantalla no la logra ver cuánta, la letra, pero según yo escribí B. Ajá. I.
Es según lo que entendí, pero no logro ver cuántas letras eran, porque el cuadro solo me salía cortado. Okay, I'm sorry. Well, en ese caso solo son tres letras, no worries, ya no se llama. Pero entendí bis. Okay. ¿Y los demás tienen la misma respuesta o tienen una respuesta diferente? Bus. Yes, bus. Bus. Ah. Bus. Yes. B Bus. U S. S. Bus. Very good job. Okay, next one. Vámonos con la number four. Vamos a ver. Teresa de Jesús. Teresa, do you have the number four? No logré escuchar esa palabra. It's okay, no worries, no worries. Okay, ¿alguien logró escuchar la número four? Teléfono. Okay, Telephone. Spell it, please. T-E-L-E-E-H-O-N-E. All right, that's the correct one. Telephone. Si lo copiaron tal y como está aquí, la respuesta es correct. Very good. Number five. ¿Quién tiene la number five? Anyone? Okay, Rosa, go ahead. T. T A X I. All right, taxi. Very good job. Very good job. And the last one. What is the last one? Hotel. Okay, can you spell it, please? H-O-T-E-L. Okay, hotel. Very good job. How many correct answers did you have? ¿Cuántas respuestas correctas tuvieron? Five. Five. Four. Okay, las primeras four. Okay, ¿los demás? Four. Four, okay. Okay, very good. Look, es la primera clase en la que estamos practicando este tema, así que estamos bien para estar iniciando. Remember que este es un tema que se sigue practicando no solamente en este nivel, sino que siempre lo repasamos en los siguientes niveles, right? Así que si sienten que está difícil, relax. Poquito a poco vamos a ir mejorando, okay? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Ok. Bueno, creo que algunos tienen problemas para escuchar bien por la lluvia. Espero, chicos, que no les afecte la tormenta. All right. Bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a hacer otro dictado. Esta vez les voy a dictar yo las palabras. All right. Se las voy a ir deletreando un poquito más lento. Right? Y veamos si ustedes las logran escribir correctamente. ¿Todos listos? Yes? Yes. Okay. Let's see. The first word. Estos son nombres. Okay? They are names. Name number one. Listen. W. I double L I E. Okay, una vez más. W I double L I E. ¿Lo copiaron? Yes? Yes.
Everybody? Ok, vamos con el número 2. El siguiente nombre es B, B as in beautiful, ok, E, T, T as in tomato, H. ¿Cómo le? Ok, otra vez, no worries. B, E, T, T as in tomato, H. Una última vez. B, E, T, H. ¿Lo copiaron? ¿Yes? Ok, luego vamos a revisar si sus respuestas están correctas o no. Number three. Vamos, sí se puede, sí se puede. Ok, the next name. K, E, N, D, D as in David, R, A. Otra vez. Number three, una vez más. K, E, N, D, R, A. ¿Lo copiaron? Yes. Yes. Okay, let's go for the number four. Okay, el siguiente nombre comienza con la letra B, E, R, N, H, A, R, D, D as in David. Right? Otra vez, vamos con ese mismo nombre, una vez más. B, E, R, N, H, A, R, D. Okay. ¿Lo copiaron? All right, vamos con el último, number five. Okay, el number five is the as in David, okay? E, V, Y, and otra vez, V as in David, E, V, Y, and all right, ¿los copiaron? Everybody? Yes. Yes? Yes. Todos? Yes.
All right. ¿Cuál era el primer nombre? Can you tell me the first name? Willy. Okay, let's see. This is the first name. Revisen si lo copiaron así como está acá, please. Yes. Yeah? Yes. Ah, very good. Excellent. Volunteer. A mí me salió William. Ah, okay, okay. Close. Cerca, cerca. Okay, necesito un voluntario que me deletree este nombre, please. Ajá. ¿Cómo deletreamos Willy? How do you spell Willy? W-I-L-L-I-E. Very good. That's the one. Okay, the second name. What was the second name? Beth. 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 Okay, very good. ¿Lo copiaron así como está acá? Yes. Yeah. Very good. How do you spell Beth? B-E-T-H. Good job. Very good job. Okay, what was the third name? Kendra. How do you spell Kendra? K-E-N-D-R-A-I. Good job. Remember, be careful with the vowels. ¿Cómo digo la letra A? A. Pretty good job. Okay, next name, number four. Bernard. Revisen, please. Yes. Okay, very good job. Volunteer, spell this name, please. ¿Cómo pronunciamos esta? R. Be careful, por ahí estoy escuchando air. R, okay, R. Okay, continue, y luego de la R. H-A-R-D. Good job. Very good job. Okay, the last one. ¿Cuál fue el último name? Devin. ¿Así lo copiaron? Yes. How do you spell Devin? D-E-V-Y-M. That's the one. Okay, easy or difficult? Easy. Easy? ¿Cuántos nombres correctos te dieron? Four. Okay. Five. Very good. ¿Y los demás? Five. Okay, good job. Teacher. Yes? ¿Podría pronunciar cómo se dice la B de beautiful y la otra B? Of course. La diferencia, guys, es esta B, nosotros unimos los labios y decimos B. ¿Ok? Tenemos que unir los labios. B. En cambio, la otra B, a la cual nosotros llamamos V, right? Aquí no unimos los labios. Entonces, la pronunciation es B. B. Esa es la diferencia. ¿Entendido? Yes. Yo sé que ahorita, sobre todo porque como estamos en una videollamada, a veces la pronunciation es un poquito más difícil. Por eso podemos dar la señal, right? Podemos dar la pista de decir as in. Por ejemplo, si yo quiero decir la V, ¿qué palabra podríamos decir con V? Violet. Very good. V as in violet. V as in victory. Okay?
No vayan a decir vaca, please. That is Spanish. Yo sé que ahorita pueden sentir que es difficult, right, the spelling. Pero chicos, es la clase que estamos practicando el spelling, right? Así que no se desanimen. Eso poquito a poco lo vamos a ir perfeccionando. Claro que también necesito que pongan de su parte y ahí en sus ratitos libres traten de practicar el spelling, traten de practicar un poquito deletreando algunas palabras. ¿Preguntas hasta acá con el spelling? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok. Well, lastimosamente ya no tenemos tiempo. Como siempre, uno de ustedes es el ganador para quedarse unos minutitos más. Y el ganador de este día es Daniel Armando. Ok, Daniel, usted se queda unos minutitos. Los demás son libres para ir a dormir. Have a wonderful night. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Oh, no worries. No worries. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Oh, no worries. Night, cuando estaban en los grupos, revisé la asistencia. No worries. Ah, okay. Yes, no worries. Good. Okay, good night. Good night, good night. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Good night. Good night, good night. Okay, hello, Daniel. How are you? I imagine. Okay, Daniel, no le voy a quitar mucho tiempo. Yo sé que posiblemente está cansado. Esta pequeña reunión es simplemente solo para clarificar algunas preguntas que usted pueda tener, ya sea sobre la clase, sobre el programa o sobre la plataforma en sí, o algún comentario que usted pueda tener. O quejas o reclamos. So, no sé, Daniel, si hasta el momento, hasta el día de hoy, tiene alguna duda. ¿Quejas o reclamos? No, ninguno. Good. Pero sobre la plataforma, sí, me he quedado como estancado, por decirlo así, en las que estoy realizando. Uh-huh. Allí, una he respondido bien, que pero las demás sí, no mucho la entiendo. Ok, ¿cuál es el ejercicio que está realizando ahorita? ¿Se acuerda? Ya se lo voy a enviar, que no me recuerdo, pero creo que es ya de la, como de la segunda tarea, creo. Pero siempre en la unidad 1. Creo que sí. Le voy a compartir pantalla para que me diga si ese es el ejercicio. Ahorita estoy en la unidad 1, en el ejercicio número 2. No sé si este es el ejercicio. No. ¿No es ese? No. Ok, veamos si es el 3. Compartir yo, permítame. Instalar la plataforma. Esa es la tarea 3. Bueno, no sé, me dice usted. Que me he quedado allí, pero de ahí no paso. Sí, pero yo creo que usted ya está en la unidad 2, de hecho, right? Pues si no, me espero mejor hasta que lleguemos ahí. Pues es opcional, pero lo que pasa es que quisiera saber cuál es el ejercicio para yo poder ayudarlo. Ese ya es en la unidad 2. No sé si este es. ¿Este es? Sí. Ah, ok, perfecto. Vaya, en este ejercicio lo que usted tiene que hacer, si se fija, yo tengo diferentes letras, diferentes palabras. Lo que usted tiene que hacer es colocar las palabras en el orden correcto. Por ejemplo, night, at, sleep, I. ¿Cuál letra o cuál palabra cree usted que iría primero?
Podría ser, ¿cómo es? Quiero ver. Recuerde que siempre seguimos el mismo orden, sujeto, verbo, complemento. En este caso, bueno, aquí ya no estamos usando el verbo to be, aquí ya estamos usando otro verbo que es el verbo sleep. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? ¿El sujeto sleep? No, en este caso sleep es el verbo. El sujeto sería I. Luego necesito el verbo que sería sleep. Y luego necesito el complement que sería at night. Entonces, lo que usted tiene que hacer es escribir las palabras en el orden correcto. En este caso, la oración sería I sleep at night. Y la oración aquí al final dice, no olvidemos colocar letra mayúscula al inicio y un punto final al final de la oración. ¿Okay? En eso consiste esta tarea. Si usted desea, puede esperar a que veamos este tema o puede intentar hacerlo usted mismo. Simplemente coloque las palabras en el orden correcto para formar la oración. En eso consiste esta tarea. ¿Ok? Sí, porque hasta ahí me he quedado, hasta la 1. Y ahí me he estado dando guerra con las demás, ¿verdad? Pero sí, lo voy a esperar mejor, así lo vemos ahí en la clase. Yes. De hecho, su progreso ha sido muy bueno porque pues ya terminó la unidad 1 y eso es excelente. Así que sí, si gusta, puede esperar a que veamos ese tema para que usted pueda completar sin ningún problema el ejercicio. ¿Ok? Okay. Sí, pretty good. Bien. Excellent. No sé si tiene otra pregunta. No, no. Okay. Pretty good. Bien, el feedback que yo tengo para ustedes es muy bueno. Siempre lo veo participando en clase. Hasta el momento creo que tiene buena asistencia, así que eso también es muy positivo. Espero que así se mantenga en lo que resta del curso. ¿Ok? Sí, sí. Very good. Excellent. Ok, nos quedamos hasta acá. Good night and see you tomorrow. Okay. Good night. Bye-bye.